En la superficie del cuerpo de los individuos. Siempre se creyó que existiera, sin embargo, nunca fue posible medirla exactamente. En el siglo XIX, Wöhler inventó su galvanómetro, el cual ayudaba a medir esta cantidad de energía. Sin embargo, este no era lo suficientemente preciso, dado que tenía que hacerlo una persona y no siempre se podía conseguir una medición lo suficientemente exacta como para que fuera de utilidad para la práctica médica. A finales del siglo XIX, William Einthoven creó el galvanómetro de cuerda, el cual fue un gran avance en el sentido de que permitió que en muchos casos se pudiera con mucha exactitud determinar el nivel de energía que tuviera la superficie del cuerpo de ser humano. Este es prácticamente el precursor del cardiograma moderno, el cual, a pesar de que ha sido tecnificado y ciertas cosas, todavía conserva mucho de la idea original de Einthoven, que fue a su vez inspirado por Wöhler. Desde hace mucho tiempo se escuchaban rumores de que la electricidad estaba en el cuerpo humano. Era una idea muy loca, la verdad, yo al principio no la creía. Luego de un tiempo, leyendo varios libros, consultando, me di cuenta que sí había una gran probabilidad de que hubiera una corriente dentro del cuerpo. Acudí a la conferencia del señor Wöhler, si era Wöhler, sí, si era Wöhler, sobre un galvanómetro, un aparatico ahí para medir corriente según el del corazón. Cuando me empezó a explicar el experimento, al comienzo sonó muy loco. Y era algo muy rudimentario, porque el trazo lo hacía una persona, eso quedaba mal hecho. Entonces, sin que él se diera cuenta, nadie sabe. Empecé a mejorar su dispositivo, robé su idea del galvanómetro y empecé a hacer uno mejor, más preciso. Ya no era el hombre el que hacía eso, sino la máquina, era mucho mejor. Y así fue surgiendo la idea del electrocardiograma. La conferencia de Wöhler. En el año 1886, tras el experimento que realizó Wöhler con capilares en la boca y el pie izquierdo de un paciente, por medio del cual pudo registrar un trazado electrocardiográfico, realizó una conferencia a la cual asistió Einthoven. Durante esta conferencia explicó las ondas de dicho trazo y su relación con el ciclo cardíaco. Allí nació la idea del galvanómetro de cuerda, diseñado y mejorado por Einthoven. Luego de la conferencia de Wöhler, Einthoven inició una serie de experimentos bastante curiosos con los cuales empezó a modificar poco a poco el galvanómetro. Primero reemplazó los capilares por unos baldes con solución acuosa de electrolitos que permitían la conducción eléctrica. Realizó el experimento en tres etapas distintas, midiendo el potencial diferencial de tres segmentos diferentes. El primero, el brazo derecho y el brazo izquierdo, donde el brazo derecho actuaba como polo negativo y el brazo izquierdo como polo positivo. En el segundo, empleaba el brazo derecho y la pierna izquierda, donde el brazo derecho de nuevo actuaba como polo negativo y la pierna izquierda actuaba esta vez como polo positivo. Por último, para una tercera fase, empleaba el brazo izquierdo y la pierna izquierda, que a pesar de ser ambos positivos, por diferencia de cargas, el brazo izquierdo actuaba como polo negativo y la pierna izquierda actuaba como polo positivo, permitiendo así la medición en las tres etapas del experimento de un impulso cardíaco uniforme. Recuerdo que conocí al doctor Einthoven en la universidad. Él me dictaba clases y yo me involucré a una serie de experimentos que él comenzó a desarrollar a partir de una conferencia que él vio en el año 1896
que fue dictada por un señor llamado Wohler, quien había inventado un instrumento que se llamaba el galvanómetro, que presentaba, por decirlo así, serias complicaciones debido a que su análisis de los mensajes eléctricos en el corazón no era muy preciso. Recuerdo que desde ese año el doctor Eindhoven se dedicó a desarrollar un instrumento mucho mejor que pudiera captar siempre algo constante con respecto a las pulsaciones del corazón. Todo eso lo desarrolló junto a mí y yo siempre estuve muy pendiente de esto. Además de eso, conocí a su esposa, quien estaba realmente desesperada, ya que Eindhoven se involucró tanto en su experimento que dejó de lado a sus hijos y a su familia. Elaboración y mejoras. Luego de los varios intentos realizados por Eindhoven, este planteó un nuevo galvanómetro. Lo ensambló de la siguiente manera. En un extremo, un haz de luz emitido por un foco. La luz se proyectaba sobre un lente que reducía su diámetro. Por el calor liberado, debía cruzar por un disipador de calor. Luego de esto atravesaba un campo magnético de dos imanes en medio del cual se suspendía una cuerda metálica. La cuerda vibraba por las ondulaciones eléctricas generadas por las conexiones a los baldes con las soluciones. Luego de esto, la luz a través de un pequeño orificio se proyectaba sobre la película fotográfica ubicada en la caja oscura al final del dispositivo. De esta forma, al conectar las derivaciones del paciente a la cuerda metálica, esta vibraba y con un juego de luces y sombras generaba un trazo continuo. La prueba definitiva con un paciente. Cierto día, Eindhoven y su asistente caminaban cuando tropezaron con un hombre que cayó al suelo, al parecer por un paro cardíaco. Lo reanimaron y tras las maniobras de reanimación, este recobró el sentido como si fuese un simple desmayo. Al no presentar antecedentes, vieron en él la oportunidad perfecta para corroborar la veracidad y precisión de su nuevo dispositivo. Lo llevaron al laboratorio y bajo su consentimiento, luego de la crisis, decidieron realizar un electrocardiograma. Este experimento final lo realizaron con las mismas tres etapas del experimento inicial de Eindhoven. La primera, la derivación 1, en la cual se medía el potencial entre el brazo derecho y el brazo izquierdo. La segunda, la derivación 2, en la cual se medía el potencial entre el brazo derecho y la pierna izquierda. Y la tercera, la derivación 3, en la cual se medía el potencial entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Este trazado evidenciaba ciertas irregularidades con respecto al trazado normal evidenciado en el experimento de Eindhoven. Y con este se realizó el primer diagnóstico certero de arritmias eléctricas del corazón. Me preguntó sobre una diferenciación que se presentaban en los ritmos cardíacos. Le dije que era una apreciación muy menor y en ese momento se obsesionó tanto con el trabajo que me indignó que a partir de mi experimento él hubiera ganado el mundo. Traté de contactarlo, pero su esposo y su asistente me decían que estaba tan obsesionado con él que no pudo continuar, así que dejé las cosas. Cuando William comenzó con su investigación, me sentí muy echado a un lado. No entiendo por qué ni siquiera podía ponerme atención. La forma en que se obsesionó con su investigación era tan dolorosa para mí. Porque ni siquiera me hablaba, había veces que ni siquiera llegaba y después oí lo del paciente que se había perdido y la verdad no sé qué pasó. La verdad me dolió mucho la forma en que William prácticamente me echó a un lado a favor de poner interés en su investigación. Pero bueno, al final supe ver que fue para el bien mayor, pero sinceramente fue algo muy, muy duro para nosotros, para nuestra relación en general. Y luego de todo esto, el premio Nobel. Y así,
Para concluir con la ceremonia del día de hoy, la entrega del Premio Nobel de 1924 para Medicina y Fisiología es para William Eitoven. ¡Espere! ¡Ey! ¡Ey, espere! ¡Ey! ¡Quita de ahí! ¡Sí! ¿Qué es eso? Thank you.